Bueno, hoy estamos acá en Vilalba Lugo. Esta es una de las partes turísticas de acá del pueblo. Estamos en la tarde de hoy visitando, bueno, visitándonos acá donde estamos nosotros ubicados y donde estamos tenemos nuestra propiedad y pues estamos saliendo a ver el pueblo, cómo es, ¿verdad? ¿Qué tiene? Su parte turística. Aquí estamos en la iglesia parroquial de Santa María, que por cierto anunciaron el servicio que hay para el día de hoy. Esta parte muy bonita es precisamente donde nosotros estamos, tenemos nuestra propiedad. Es una pasada obligatoria del camino de Compostela, que es famoso aquí para esta parte del área de Galicia, haciendo honor al apóstol de Compostela. Sí, hay varias rutas, si no me equivoco bien, hay cinco rutas que van desde la salida de Francia hasta la llegada en Santiago de Compostela, en la plaza del Santiago de Compostela, donde está la catedral, la que ayer, en el día de ayer, pues tuvimos el placer de ir a visitar y estar un rato allá. Aquí, como ustedes pueden ver, esta es la parte, una parte donde están biblioteca y otras dependencias que todavía no tengo conocimiento. En esta parte de acá, allí esos apartamentos que se ven allá son albergues, que es donde moran las personas, los caminantes, pues los caminantes en cada 20, 25 millas de camino que se hacen prácticamente todo un día, tienen albergues donde se quedan, ¿verdad? Antes de eso, pues ellos van y con un pequeño pasaporte que compran en la parte allá donde está la catedral, donde los peregrinos, ¿verdad? Hay un pasaporte que le dan a uno y en cada estación, cada tanto tiempo del tramo, ellos van para que se los chequen, se los sellen y todo que pasaron por allí, o sea que fueron de la ruta. Esta es la señalización. Esta es la señalización por donde les indican a ellos por dónde pasar. Y entre señalización y señalización, pues ellos van caminando y tienen también una app, una aplicación que bajan a su celular y les va indicando por dónde es que tienen que caminar y allí pues está también demarcado más o menos por dónde es que está cada albergue, cada posada donde ellos se pueden quedar y quedarse en la noche para el otro día continuar con su ruta de acuerdo a la que cada quien decida seguir. Como ustedes ven, miren el piso. En el piso también está la marca, que es una ostra. Las señalizaciones del Camino de Compostela en realidad son unas ostras, ¿sí? Y las flechas que van indicando, pues, a cada caminante por dónde seguir. Nosotros estamos ubicados exactamente de aquí a una cuadra. O sea que por la calle principal donde nosotros estamos, por ambas esquinas de esa calle pasan los caminantes. Pueden pasar por el lado izquierdo o por el lado derecho y llegan a esta zona que es la más, o sea, donde está la parte turística, la iglesia y el castillo. Y entonces ellos, si llegan pues en la jornada tarde del día, pues se van a sus albergues donde le corresponde. Si no, pues continúan. Entonces, como por acá, ¿verdad? Está lo que les digo de la señalización y la ruta y todo. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, está el kilometraje, ¿verdad?
que van llevando los que llegan ya a esta ruta, a esta señalización, y aquí marca la parte, bueno, la parte oficial y todo, que dice Galicia, y dice Organización Camino de Santiago de Compostela, de las Naciones, Camino Francés, por aquí pasa el Camino Francés y el Camino del Norte de España. Dice inscripción en la lista de patrocinio mundial desde 1900, uy, casi no veo, creo que es 96 o 98, no veo bien. Entonces, y aquí, pues, siguen la ruta, ¿verdad? Siguen caminando, siguen su camino. Entonces, es para que ustedes más o menos, mis amigos, los que nos andan siguiendo, ¿verdad? Los que nos siguen, más o menos vean el sitio en donde, por donde las partes turísticas, las más llamativas, ¿verdad? Y donde nosotros pues estamos. Esta es una obra que la están remodelando, la están restaurando. Sí, aquí la mayoría de edificios los están restaurando para conservar su arquitectura, pues, y como son patrimonio de acá, de estos sitios, más que todos los que son más turísticos y esto, entonces los restauran. Y este es un poquito para que ustedes vean, más o menos, los que no han venido a España o los que ya vinieron acá, como una amiga de nosotros, pues, han vivido aquí, pues, les recuerden, les traen muy bonitos recuerdos. Este sitio exclusivamente se llama Vilalba, pueden mirar, yo me tomé recientemente una fotico donde está este sitio marcado, ¿sí? Está el nombre de acá. Esta calle se llama Rúa, aquí le dicen a las calles, le dicen Rúa, Concesión Arenal. Rúa, le dicen a las calles. Y aquella torre que ustedes pueden ver al fondo es algo también muy nombrado en la parte turística de la parte de acá de Galicia, de España, ¿verdad? Cuando uno se mete a juglear, como quien dice, este sitio lo nombran bastante y es parte de la parte turística, el castillo, y está al lado, reconstruyeron una casona, que esa pues sí se le hicieron bastantes arreglos, ¿verdad? Y la construyeron, la modificaron y la adaptaron y todo para un hotel, ¿sí? Entonces aquí está la torre. Aquí está la torre, que ahorita les voy a decir cómo es que se llama, porque no me sé completo acá. Y este es, como quien, como yo le digo, el gran hotel. Es una belleza de hotel, tiene su restaurante allí mismo. Y es la reconstrucción de lo que quedó del castillo. Y lo colocaron en ese tiempo. Aquí, como ustedes pueden ver, dice paradores de turismo desde 1928, ¿sí? Que fue que hicieron la reconstrucción. Es un hotel 4 estrellas, un hotel de verdad bien católico, o sea, está con buena como no recuerdo, disculpen, no recuerdo. La parte de las estrellas es que tiene una buena categoría, está bien catalogado. Y aquí vamos, pues, para que ustedes puedan observar esta torre del castillo. El castillo se llama Parador de los Condes de Vilalba, o sea, honor al nombre que realmente este castillo tenía. Entonces, sí, está en unos años atrás esta torre se partió prácticamente la mitad en la parte de arriba, la reconstruyeron, ¿verdad? Y pues ya la colocaron como un parador turístico. Entonces,
ustedes lo que pueden ver, se llama Parador Turístico de los Condes de Villalba. Así es que se llama. Y la parte de la otra parte del castillo donde habitaban, pues la reconstruyeron totalmente. Aquí dan buen camino en la ostra, ¿verdad? Y aquello lo hicieron este hotel. Y esta parte pues es la parte de la torre. Ustedes pueden ver. Ok. Aquí nosotros nos encontramos, como ya le digo, donde nosotros estamos. Se llama Villalba. En realidad pues le dicen Villalba Lugo, pero en realidad está muchísimo antes de Lugo. El señor Giovanni. Y bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Muchísimas gracias.